Ha sido un fin de semana muy positivo. Hemos tenido, sobre todo en la zona de los Valles Calchaquí, una muy buena ocupación que rondó el 80% de ocupación en Tafí del Valle. Eh, tuvimos una ocupación también a pleno, en el 98% en San Javier y un 42% en San Pedro de Colalao. Eh, cerca del 45% acá en, en capital. Eh, es un fin de semana largo, los fines de semana largos nos hacen muy bien a todo el sector turismo, esto dinamiza la economía de nuestra provincia. Y teníamos una cierta cantidad también de eventos que eso también motorizó a que la gente se pueda eh, llegar por cada uno de estos rincones de la provincia, como en Talapazo, donde estaba eh, el encuentro de copleras, eh, hubo en Tapia eh, un encuentro de polo muy importante, eh, bueno, Lules canta la patria, una cierta cantidad de eventos que realmente han nutrido la agenda de un fin de semana largo. Dentro de la promoción que ya venimos realizando, eh, que tiene que ver una promoción gráfica en Aeropatria, que en los subtes tanto de la línea D como la línea B de, de subtes de, de Buenos Aires en Córdoba, en Santa Fe, eh, en varias provincias del norte argentino, y también específicamente vamos a estar en la costa argentina promocionando Tucumán, mostrando toda esa oferta turística, todos los productos que tiene Tucumán, eh, a través de un tráiler 360, en el cual vamos a poder eh, mostrar a, con cascos virtuales eh, y también con un sistema 4D eh, todas las eh, ofertas, como te digo, turísticas que tiene la provincia de Tucumán y eso se va a pasear prácticamente por los 14 distritos de la costa a lo largo de toda la temporada de verano.